Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira que se me va la voz. Y bienvenidos y bienvenidas al fin de semana, porque, señoras y señores, es viernes. ¿Y qué pasa, don David? Y el cuerpo lo sabe y lo siente, mi estimado Toño. Feliz, feliz viernes a toda la audiencia que nos mira, que nos escucha hoy en este hermoso día. Un hermoso día, un hermoso viernes, iniciando el fin de semana ya con mucha fuerza, con mucha punta. Y, y bueno, pues vamos a darle con mucho gusto, por supuesto, a la voz más importante de Sin Censura, no la nuestra. Nosotros no nos subimos un ladrillo, no nos creemos líderes de opinión. Aquí el único líder de opinión, la única lideresa de opinión es usted, porque aquí la voz más importante es la voz del pueblo. Buenos días, Toño. Buenos días a la audiencia. Eh, quiero comentarte algo respecto a lo que acabas de. El audio que acabas de pasar de la, de la muchacha y sus comentarios, eh, pues equivocados y absurdos. Eh, yo creo, Toño, que eh, en mi opinión ya le damos mucha importancia a esas personas. Mira, yo recuerdo hace muchos años el México de aquel entonces, de hace 40 años. Y yo pienso que tú también, porque tú viviste en el Distrito Federal, creo haber escuchado. Ese es el México. Ese es el México y el que no va a cambiar. Esas esas ideas de las personas que piensan como ella no son no son no son nada más las de una persona o un grupito son millones de personas que piensan así pero se ha hecho tan se ha hecho o, o se ha aceptado con el tiempo de que así se así es y ya que sí somos porque es la verdad no es que así somos, porque no somos como esa persona. Al menos yo no pienso como esa persona. Pero si soy mexicano, pues tengo que incluirme en que la idiosincrasia de los mexicanos es esa. Porque no podemos minimizar de que pues, son unos cuantos. No, no son unos cuantos. Ella podrá uh, tener sus ideas... Y habla así porque según ella dice, pues habrá que creer que es una persona que tiene dinero. Pero hay una cantidad de personas, millones, Toño, que tú sabes que no tienen, pero piensan igual que ella. Gentes que no tienen, pero no aceptan su realidad y quieren ser como ella, por ejemplo. Y ahí se hace una, <coughs> una escalera donde el que está un peldaño arriba ve hacia abajo al otro y, y no se siente igual. Pero esto, pues pienso que no es cosa de gobiernos. Aunque los gobiernos, indirectamente o directamente muchas veces, por política, por política, les conviene que así sea. Y voy al punto. Tú debes de recordar, yo no sé hoy, Antonio, pero mucho tiempo atrás, cuando yo jugaba fútbol en Guadalajara, no sé si has escuchado hablar de un equipo que se llamaba Los Tecos. Yo tenía unos 17 años. Es, había confrontaciones entre Jalisco y. Y el DF. Jalisquillos contra Chilangos. Y menciono el fútbol, porque es algo muy popular, donde casi todo mundo sabe a lo que me refiero. No es que te lo mencionaban como algo genérico, no, es que era una guerra. Chilangos contra Jalisquillos. No sé si en todas las. las en el resto del, del, del país era el mismo pensamiento, pero parecido sí. Pero va, más que nada va, va dirigido o es consecuencia de las políticas del país, y te lo voy a explicar. En México, en el DF o en la Ciudad de México hoy, tienen un subsidio de un montón de cosas que, 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 que necesitan las personas para vivir. El metro cuesta una miseria de dinero comparado con Monterrey y Jalisco, en Guadalajara. Esa diferencia en el transporte, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, podemos hablar de que no es justo. No es justo porque, porque una persona que vive en el DF es subsidiada, es ayudada con un montón de cosas. Te estoy poniendo un son muchas. Yo viví en el DF por cuatro años y son cosas que pues tienen un sentido, sí, sí tienen un, un, un sentido. Es política. El Estado de México, el gobierno que, 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 que tenga el poder en el Estado de México tiene millones y millones y tiene la mitad de una de una elección ganada. Son votos. Pero las personas que tienen en su mente otra idea o que lo ven de diferente forma se sienten superiores y te lo hacen sentir. Yo tengo amigos chilangos desde toda mi vida y, y en gracia, en chiste, o como, o como tú lo quieras ver. Pero te hacían sentir. No, pues es que. ¿Por qué crees que nos dan esto? ¿O por qué crees que esto? ¿Y por qué a ustedes no? Pues está bien. Para mí era relajada la situación. No me importaba demasiado. No estaba politizado. Sentía que no era, no me afectaba. Pero obviamente sí te afecta. Porque Jalisco es caro. Y ahora el transporte está mucho, pero mucho. Tú puedes verlo. Tú puedes revisar las estadísticas. Vivienda, transporte, eh, utilidades, gas, agua, todo. Todo es más barato. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener una mejor vida una persona que vive en el DF que una persona que vive en otra parte del, de, del, del país? Y esos mensajes, esas, esas frases que parecen que no tienen nada que ver, a mí sí me molestaban. En primer lugar, todos estamos en un país, todos los estados de México están en un país que es México. No hay ninguno que esté fuera. ¿Por qué esa frase de el interior del país, las provi la provincia, ese, ese, esos adjetivos calificativos parecieran que son de menosprecio? Y los escucho desde que yo era niño. Y son oficiales porque las gentes de los medios las utilizan desde siempre, desde, desde que yo recuerdo. No estamos en España, no hay provincias en México. Y si tú ves acá, acá, he escuchado políticos que para dirigirse al presidente le dicen muerto de hambre, provinciano, y no se lo dicen solamente como para separar un estado de otro, se lo están diciendo con desprecio. Luego entonces, esto es tan añejo. que se pierde. Se pierde el saber de dónde llega y esto pues obviamente llega desde que somos fuimos colonia y siempre es el país ha sido dominado por ancestros de los españoles que llegaron a dominar. Y este México lamentablemente, Toño, pues así va a seguir. Porque para que esto terminara esto terminara Tendría que cambiar la manera de pensar. O ellos, las personas que creen eso, o los que no lo creemos. Y pues eso no va a pasar. Porque yo no voy a cambiar mi manera de pensar porque yo no tenga dinero y otra persona sí lo tenga. Y ellos a su vez piensan lo mismo. Lo único es que es más fácil que yo me integre a vivir con esas personas, a que ellos acepten mi forma de pensar. No, nos, no, se, no se era tan notorio o no se, no se enteraban las personas, pues porque no había los medios que hay hoy ahora para, para, para comunicarse con, con las demás personas. Pero lamentablemente es el México que va a seguir. Y pues yo lo, a los que sí si les critico, pues son a los que no tienen y tienen esas actitudes tan, tan tontas, tan bobas. Tú haces mención, eh, haces muchos señalamientos de que, que fueron universidades costosas del, del extranjero. Una universidad no te hace inteligente. Te da conocimientos prácticos para una actividad, pero la inteligencia no. Ya te expliqué yo, te, no te expliqué, perdón. Yo te comenté que yo les trabajo a unas personas, les trabajé a unas personas que fueron a la universidad. La señora judía que te dije. Ese señor fue a Harvard, según veo yo sus diplomas ahí, y no, sabe, no sabía dónde estaba México. A todos les dice mexicanos, a todos que era español. Esa es ignorancia, eso es ignorancia, y es muy ignorante en muchas cosas. Lo que quiere decir, pues que no, que vayan a universidades, no los hace, no los hace inteligentes. Hay mucha ignorancia entre ellos porque aún equivocándose, sienten que tienen la razón, porque tienen el estatus. El Pero nosotros somos los que le damos esa importancia. Eso es lo que yo creo. Y pues debemos, creo yo, deberíamos de aceptar que eso es México. Y eso no va a cambiar. Los presidentes no, no pueden hacer eso. Porque eso es... Esto lo llevamos en la sangre. Hace buenos días. Bueno, pues ahí tiene el comentario del queridísimo Guillermo Vitela. Mire, tengo un par de circunstancias y planteamientos al respecto. Eh, por ejemplo, el decir que hemos cambiado muchísimo en cuanto a la mentalidad y al orgullo que sentimos como mexicanos en lo general. Yo no entiendo esta, este planteamiento que hace Guillermo de que... Hay muchos que nunca van a cambiar y que se entiende que siempre han sido así. Pero el hecho de que siempre ha habido este racismo, este clasismo de personas como la muchacha esta, eh, muy ignorante, y a ver si pues igual la, la podemos volver a poner en unos momentos más, eh, eh, no significa que esté bien o que debamos tolerarlo. Yo siempre lo he dicho aquí en Sin Censura y me he vanagloriado de cómo es que hemos evolucionado como sociedad. Y de, definitivamente ya no permitimos eh, pues, circunstancias como eh, comentarios racistas, clasistas en reuniones, en oficinas y etcétera. Cuando an antes era la norma, ¿no? Como bien dice eh, Guillermo Vitela, antes eso, eh, se hacía un comentario racista sobre nuestro color, eh, racista sobre nuestro origen, eh, muy orgulloso eh, a las, eh, vamos, cercano o directo a las comunidades originarias eh, originales y, eh, y nos quedábamos callados a lo mejor bajábamos la mirada pero hoy no lo permitimos ¿eh? hoy nos sentimos orgullosos de nuestro pasado de nuestros orígenes de nuestra mexicanidad eh, y así de sencillo bueno pues salimos a decir no no digas este tipo de cosas o no estoy de acuerdo con que me ataques de tal forma o etcétera. No lo permitimos ya, ¿no? Y creo que eso es lo que, esa, esa debería de ser la, la, la norma y la función eh, en, en lo subsecuente, ¿no? O sea, no debemos permitir de ninguna forma que eh, exista este tipo de eh, pues agresiones, de, de, de clasismos. Ahora bien, creo que no se ha entendido eh, por parte de, de Guillermo, luego con mucho respeto. Eh, mi, mi, mi comentario a lo de las universidades o ¿no? de que estas personas han ido a universidades eh, importantes o escuelas públicas, eh, escuelas privadas importantes. Eh, es precisamente lo que quiero decir, ¿no? O sea, Guillermo me lo toma como si yo estuviera ensalzando el hecho de que estos personajes, como esta muchacha ignorante, eh, hayan ido a las mejores escuelas privadas y a las mejores universidades. Eh, no, no, estoy totalmente de acuerdo con él, y me imagino que usted también, usted sí si me lo ha entendido de esa forma. Mi punto es que, a pesar de que eh, pues están en este tipo de circunstancias en las que eh, efectivamente han, eh, pues vamos, ido a las mejores escuelas y lo que usted quiera, pues siguen siendo unos sumamente ignorantes, eh, eh, tienen pro muchos problemas en su, en su, en su actuar. Eh, demuestran eh, su muy poco intelecto, ¿no? Y las universidades no les han, pues, aportado absolutamente nada. Y las mejores escuelas privadas no les han aportado absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y muchas gracias al queridísimo Guillermo Vitela por su comentario aquí a la voz del pueblo. Así como Guillermo, usted nos puede mandar un mensaje aquí al 773. 475-7214. Déjeme prender una luz por acá. Andamos ahí, ya sabe, en la producción desde temprano. Pero bueno, 773-475-7214. Si nos manda su video desde México, desde cualquier parte del mundo, ya lo sabe. Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote: 001 773 475 14 vamos a más información si